Los voy a invitar a conocer un nuevo hotel. ¡Wow! Estoy impresionada por todo el recibimiento, lo que me dieron, el early check-in. Son exactamente las 1 de la tarde y me dejaron acceder a esta hermosa habitación. Se las voy a mostrar. Esta hermosa habitación tiene hasta un living. Impresionante cómo me recibieron con este lugar. Yo viviría aquí feliz. Y el living también cuenta con un televisor. O sea, es un espacio totalmente grato para poder compartir, sociabilizar, si es que tienes que trabajar, mira, ahí para editar algunos videitos. Y una pintura preciosa con motivos marinos. Si vienes con familia, con más amigos, tienes una puerta para conectar con la otra habitación. Importante esto. Una pequeña zona como de kitchenette. Ahí está el refrigerador, 2 tazas, un café de cortesía, café peruano 100%, y una cafetera. Todo esto me hace pensar en que la verdad todos los Airbnb de Perú y todas las casas en Perú utilizan este tipo de cafeteras, y aquí no es la excepción. Además tiene un microondas, o sea, te dan la libertad de si tú quieres traer tu comida, puedes hacer lo que quieras. Lo importante es que pases un buen tiempo aquí. Muy bien, tienes para lavar todo. Lo que sí no hay es platos, ¿no? No, solo un basurero, pero yo creo que si los necesitas, los puedes pedir. Qué bien que aquí tengan agua de cortesía, porque es importante que tengas la posibilidad. Y como se fijan, es San Mateo. Esta es mi agua favorita porque tiene algunos minerales, mira. Calcio, magnesio, sodio y potasio. Perfecto. Jabón por aquí, todavía no lo pruebo, pero estos son los datos. Mira, es de México. Interesante, ¿eh? Interesante. Esta es la ducha del baño. Oscura, un buen plato ahí, dirigible. Y el champú, el bálsamo, viene así. Gel de ducha, acondicionador y champú. Yo me imagino que esto es también por un tema de medio ambiente, porque los otros envases son plásticos para la basura. En cambio acá, esto es diferente, es menos envases los que estás contaminando. Y lo bueno es que mejoran la calidad del champú y del bálsamo cuando se propone este servicio. Vamos a ver de dónde es. Mira, dice, limpia suavemente tu cabello con un fresco aroma inspirado en una mezcla de romero y chía. ¡Wow! 0% sulfatos. Quería girarlo para ver de dónde es, pero está pegado. Pegado, pegado. No se puede sacar. No es que esté pegado con adhesivo, sino que está puesto como con una pletina metálica. Entonces me imagino que debe tener alguna maña como para poder sacarlo, para poder reemplazarlo, porque no creo que lo estén rellenando. Pero está bien. Si en el fondo lo que importa es que esté, que exista el servicio. Detrás de la puerta hay una bolsita que me imagino que tiene un secador de pelo. A ver. Sí, es un secador de pelo. Bueno, la idea de colgarlo detrás de la puerta, ¿por qué no? Y la crema corporal también está puesta de esta manera. Es, mira, se abre con una llave. Con una llave Allen se abre, se cambia el producto y se vuelve a cerrar. Mira, no es mala idea. No es para nada mala idea. Atentos todos los que tengan hoteles. Es una plaquita con llave Allen, directo a muro y engancha. Esta es la habitación. Es grande, la verdad. No me puedo quejar. Y las vistas. Están buenas las vistas. A ver, ¿por dónde se abre esto? Oye, qué difícil. Es dura la puerta, ¿eh? Oh, mira el cambio de pavimento del piso. Acá adentro tenemos un porcelanato. Y acá afuera es un piso como de piedra. Sí, es un piso de piedra. El cielo
de bambú, sillas playeras y la vista. Palmeras, por ahí un living con estas sombrillas de madera. Música reggae. Lo que pasa es que acá estamos cerca de una zona que es como una reserva, por lo que escuché y me dijeron. Entonces yo me imagino que todo tiene como el ambiente como de reserva. Súper bonito el hotel, me gustó. Lo encontré especial. Me encantó. Es el primer hotel en el que me quedo que tiene como un living. Como, no sé, como una onda de, como de espacio. Como un espacio donde yo puedo hacer cosas. Está pensado en alguien, en una familia o en quien quiere trabajar. O si quieres tener una mesa para comer. No sé, me gustó. Me dan ganas de... Eso es lo que me pasa con este, con esta habitación. Que me dan ganas de quedarme una temporada larga. No es barato. No es barato quedarse una temporada larga acá. Pero algunas personas que son de otros países donde se generan más ingresos, les es rentable quedarse en estos lugares. Porque son, es un Hilton, pero un Hilton económico porque está en Sudamérica. Para nosotros, sudamericano es caro, pero para otras personas de otras partes del mundo es barato. Y este es un destino impresionante porque están las líneas de Nazca, están las reservas, están las Islas Ballesta, está muy cerca de Lima. Está bonito, súper bonito. Cuando hice el check-in, me regalaron una galleta. ¿Qué tal? De Onuts. Y no era necesario, pero está incluida en el check-in. Entonces, qué rico cuando te regalan algo. Me regalaron acá, me puedo tomar un café, me puedo comer una galletita. Rico, no todo que te lo cobren. Y hay actividades también acuáticas, hay kayak, hay algunas cosas que vamos a recorrer y revisar a ver qué se puede hacer. Pero lo que me tiene más contenta es que me permitieron el early check-in. Eso es lo mejor. Eso yo creo que cuando un hotel te regala tiempo, se agradece. Uf, feliz, feliz. Mientras estaba descansando y pensando en el hotel, estaba viendo el microondas que está allá. Y algunos dirían, no les voy a poner microondas, porque lo importante es que el huésped vaya al restaurante y consuma ahí. Pero digo una cosa, ¿cómo ganarías más si haces una, como una raya para la suma? ¿Haciendo que el huésped se quede un día más o que vaya al restaurante? Porque si te pones a pensar, en el restaurante, ¿una persona cuánto va a dejar? Unos $50, unos $100, pero un día más de habitación son $200. No importa si la persona trae comida acá, porque ya, el huésped deja en el restaurante unos $100, pero de esos $100 hay que comprar insumos. En cambio que, si un huésped trae algo de fuera, pero se queda un día más porque puede hacer lo que quiera, o porque quiere comer de su comida, porque quizás los aliños no le caen muy bien, no tengo idea, estoy pensando en voz alta, se gana más quedando, que te quedes una noche más en el hotel porque no tienes insumos, solamente es mano de obra. Es mano de obra la que necesitas para que te cambien las sábanas, para que te hagan la limpieza, los insumos se compran por mayor, entonces los hoteles siempre tienen eso. Y eso solo lo hace, y eso solo marca la diferencia teniendo un microondas. Un microondas y una cafetera. Y con eso ya resuelves tu vida. Aunque no queda cerca, tan cerca el pueblo como para ir a comprar. No hay un negocio enfrente. Así que ojo, si es que hay algún emprendedor por ahí que me esté viendo, hay que poner un negocio cerca de acá del Hotel Hilton para que alguien pueda ir a comprar sus cosas. O quizás acá en el hotel habrá como un mini market. Yo creo que eso lo vamos a saber cuando hagamos el recorrido. Me pusieron esta pulsera. En Casa Andina también me dijeron que me iban a poner una pulsera. Y no fue necesario. Pero acá sí, para que me identificaran. En realidad no sé por qué, para qué te ponen esta pulsera si no es un todo incluido. Yo pensaba que esto era como para decir huésped. Pero me imagino que cuando está lleno hay que tratar de identificar que las personas realmente se están hospedando acá y no hay algún intruso. No sé, pero está bonita. Thank you.
Salvador cuando hay un lugar donde te puedes comprar algo. Mira, trajes de baño, poleras, por ahí, unos anteojos de sol, sombreros, todo lo necesario como para, no sé, una sorpresa. De repente te pasa que viniste y salió el viaje así como algo fortuito y no tienes traje de baño, no tienes gorro, no tienes polera, no tienes nada. Qué rico poder comprar. Bueno, por supuesto que algunos me van a decir que esas tiendas deben costar todo carísimo. Pero claro, por supuesto, si es el costo de la oportunidad de tenerlo. Eso es. Oh, mira, qué interesante. Una partidita de ajedrez. O el gato. Este está bueno, ¿eh? El gato. Simple y preciso. Son como blanditos. Yo tengo una pregunta. Miren, debajo de este vidrio hay como un fragmento de un árbol. Madera, todo, muy rústico. ¿A ustedes les gustan este tipo de mesas que son con una parte de un árbol? ¿O ustedes son de las personas que creen que no es bueno tener objetos como, no sé, como de la naturaleza muerta o algo así? ¿Qué opinan? A mí me gustan este tipo de objetos porque al final, si nos ponemos a pensar, esas sillas son de madera. La diferencia entre esto y eso es que esto está bruto y eso fue pulido, pero en el fondo es como lo mismo, ¿no? ¡Oh! No sabía que estaban aquí tan cómodas ustedes. En la sombra, descansando. ¡Fresca, mira! Qué bonito y sencillas estas duchas. Son de caña de Guayaquil. Mira, acá está la llave. Y por ahí sale el agua. Por esa misma caña. Qué bonito. Este pavimento con pasto. Palmeta. Una palmeta, dos luminarias. Y una palmeta grande sin nada. La palmeta pequeña, dos luminarias. Y una palmeta grande sin nada. Todo con este gras natural. Todo esto es un gras natural. Por aquí, por allá. El paisajismo de piedra de distintos colores se ve súper bonito. Blanco por ahí. Aquí se hace una taza con piedra. Piedra blanca, piedra negra. Allá piedra blanca, piedra negra. Flores. Ahí están las flores. Y todas las sombrillas ahí esperando la playa. Qué bonito. Voy a ver si se puede acceder directo a la playa porque también estoy viendo que por aquí hay un muelle. A ver qué actividades se pueden hacer aquí. Rey de las olas. Me dijeron que las actividades náuticas estaban incluidas. Vamos a ver qué ofrece. Mira, aquí están las actividades náuticas y este hotel está a orilla de playa. ¡Wow! ¡Oye, qué bien! Por ahí está Paracas. ¡Wow! ¡Oye, estoy impresionada! Este es el jacuzzi, está bueno, grande. Y la piscina es... no es un infinity pool, pero tiene esa sensación como de empezar de a poquito, de a poco, hasta que llega a la parte profunda. Cambios de color. Ahí se ven los cambios de color. Pero esto me encantó. Me encantó que esto sea así. Y es temperada, no es fría. Mira qué bonita esta mesa de ping-pong. No está pintada, sino que tiene... el borde es de madera. Y esto es lo que está pintado, pero se ve genial. Súper bonita la mesa de ping-pong. Me encantó el estilo. Queremos vivir una experiencia especial. Por acá, por favor. Nosotros tenemos tres actividades náuticas. ¿Ya? Lo que es el kayak doble, el catamarán y el paddleboard. ¿Ya? En el caso del kayak y el paddleboard, ahorita hay mucho viento para poder salir. Ajá. Y en el caso del catamarán, podríamos dar una vuelta de 20 minutos ahorita. O si gustan, le podemos hacer una reserva para el día mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11. Igual los paseos duran 20 minutos, sino que acá puede ser 10, 15, porque el viento está fuerte. Ya, no, o sea, aquí no se siente tanto, pero afuera ya se ve. No, la experiencia tiene que ser bonita, porque no tengo una mala experiencia, además. Buena, buena, buena. Ya, genial.
que están buenas estas sillas. Bien, me gusta. Un ambiente súper chill out. A ver, ¿cómo me veo en una de estas sillas como de princesa, de reina de corazones? A ver, vamos a ver. Y esta mesa es como un balde invertido. Y sentarse a mirar el mar. Oh, ¡wow! Esto es lo que me merezco. ¿Cuántas personas dicen lo mismo? Esto es lo que me merezco. ¿Sabes lo que pasa? Que todas estas experiencias que van relacionadas con calidad de vida, las estoy grabando en un video especial, en otro, vayan a verlo, porque creo que es importante tomar en cuenta ciertos detalles. Y yo los digo, yo se los comento, para que ustedes también los observen y los intenten vivir, replicar si es que tienen negocio, o hacerlos en sus casas, porque hay tantos detalles que son lujosos. Mira todas esas lámparas. Mire que se ven bonitas. Y esas lámparas son muy antiguas, son muy humildes, pero en un espacio como este, un lujo. ¿Por qué esto es un lujo? Porque estamos en la arena, porque estamos al frente del mar, porque estamos en una ubicación privilegiada. Y este piso no costó caro construirlo, pero la oportunidad de estar aquí tuvo un precio. Y es importante, a algunos no les gusta que la playa, que no sé, que hay que cuidar el medio ambiente y todo. Pero para poder crear ciudades más modernas, más avanzadas y permitir el turismo, a veces es necesario tener estos espacios que se den a conocer, que se den a conocer los países, las playas, los lugares, se genera trabajo, se generan sensaciones, se generan recuerdos. Por eso, vayan a ver el video en el que comparto, es como un storytelling donde les comparto sobre qué tiene que ver la calidad de vida de las personas, cómo el lujo nos ayuda, pero el lujo, siempre pensando en el lujo humilde, el lujo ese que te lleva recuerdos y que te hace tener historias cuando ya estás abuelito para contarle a tus nietos. Acabo de perder un partido de ping-pong, 21-9, así que voy a tratar de reivindicarme en el taca-taca o futbolito. Vamos a ver cómo me va. Partido peleado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 goles a 6. Estuvo peleado hasta el final, pero ustedes saben que el arquitecto siempre gana, siempre gana. Vamos a disfrutar de la bajada de agua de esta piscina. Mira que está buena, ¿eh? El pavimento. Nos vamos hundiendo poco a poco. Eso significa que tiene bar en la piscina. Está muy caliente para este horario, pero yo creo que en la noche debe ser exquisito meterse acá. Voy a probarla ahora y después, por supuesto, voy a venir en la noche y yo creo que esto me va a hacer dormir. Exquisito. Tiene burbujas, pero no tantas. Lo suficiente. No, está exquisita, grande. Fabulosa. Fabulosa. Ay, perfecto para mí que he hecho tanto ejercicio estos días. Está muy bien. Me encanta cómo se ven las plantas colgando de aquí del segundo piso hacia la recepción. Todo el arco completo. Esa es la puerta de acceso. La recepción está por aquí abajo.
y están todas estas plantas colgantes acompañando la doble altura y la iluminación acá arriba, y además luz natural. Esta es otra perspectiva. Si no estuviese eso ahí y estas ventanas, todo esto no funcionaría. La luz natural es muy importante. Dormí tan, pero tan bien. Mucha ayuda fue de las almohadas. Así que le saqué la sábana para ver de dónde vienen estas almohadas, porque son exquisitas. Pacific Coast. Esa es la página web, por si las quieren comprar. Almohadas de pluma de ganso. O no sé si serán de pluma, la verdad, pero la sensación de esta almohada es fabulosa, de lujo. 5 estrellas. Ya saben, por si las quieren buscar, ese es el dato. Cuando tú entras al hotel, te dan una pulsera. A mí me dieron la pulsera blanca, hay de distintos colores. Esto identifica al huésped, pero la verdad es que es un elemento bien desagradable. Mira, se borraron hasta las letras porque me metí a la piscina con ella. Uno te la puede sacar. Y lo encuentro desagradable porque a mí me trae un mal recuerdo. Cuando una persona se opera, yo me he operado. Esto es lo que te ponen en las clínicas, con tus datos, con tu nombre, con todo. Imagínense dormir con esto, es plástico, es duro. No, no, no. Yo creo que si tuviese que poner algo para identificar un huésped, yo creo que quizás utilizaría algo no como esto, porque esto te obliga a dejártelo puesto. Yo tendría un collar, algo que no sé. ¿Se han fijado que cuando tú vas a un lugar y te dan la bienvenida, te ponen un collar de flores, como eso que te hace sentir especial? Imagínense un collar. Con el mismo collar tú puedes abrir la puerta, te lo puedes sacar, poner en los cotillones, te los dan, te lleva a momentos alegres. Pero esto a mí me lleva como a un momento triste, así como hospital, clínica. No me hace sentir como esta es mi pulsera del hotel. No, en verdad, a mí esto no me enorgullece, y más encima hay que botarlo a la basura. Si yo después me puedo quedar con el collar y usarlo donde quiera, porque quiero recordar el lugar donde me lo dieron, súper bien, aunque sea de plástico. Creo que cuelgue una llave, no tiene nada de malo. Pero esto, no. No, no, out. Disculpen el desorden del baño, pero quería mostrarles estos apliques. Espejo con marco de madera. Ahí se ve. Apliqué a la izquierda, apliqué a la derecha. En el techo, ninguna luz, todo blanco. Y de verdad es que se ve genial. Para mí está muy cómodo. Y el lavamanos también está exquisito. La altura está muy buena. A mí me llega un poquitito más abajo. Ahí está mi ombligo. Como una mano más abajo del ombligo. Y creo que es la dimensión perfecta, perfecta para este baño. Un poco desordenado, me disculpan, pero ya voy a hacer checkout. Y mientras me cepillaba los dientes, quería mostrarles lo cómodo que es. Me gusta todo, me gusta el marco de madera en el espejo, se ve bien. No necesita estar biselado, este no tiene ese bisel, y eso no significa que no se vea elegante, se ve bastante bien. Estas lámparas que están aquí, que decoran este living, son enormes. Deben ser por lo menos de 1,20 m el diámetro que hay de aquí hasta acá. Es gigante. Voy a recorrer el área del lobby, porque el lobby tiene unos muebles que son muy bonitos y no he tenido la oportunidad de mostrarlos. Es como un enmayado de ratán, muy bonito y grande. De hecho, ahí está mi mano, y este es el espacio que utilizo. Se ve translúcido. Los cojines también, con estos motivos, pintura. Y por acá hay unas sillas que solamente se apoyan de abajo, con este diseño. Y también están estas otras. Y el muro de piedra que acompaña la pintura del bote. Maceteros grandes de interior, plantas naturales. Para que esto funcione, tiene que llegar luz natural. Y con esto que está aquí, basta.
Estas son plantas de interior, entonces solo con esa luz es suficiente para que estas crezcan bien. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, apóyenlo con un like, suscríbanse a este canal. Recuerden que todo está en peruentumirada.com y nos vemos en el siguiente video. Que esté bien. Chao. Wow, estos son los premios. ¿Qué tal? ¿Qué ha recibido el hotel? Muy bonito. Un árbol de Navidad con conchitas y anclas de mar. Muy buena la idea.